Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto verlos nuevamente. Estamos iniciando este 2023 con muchísimas ganas, con un poco de frío, pero se nos quita. Marujita Cordero está con nosotros, yo soy Maru Nandere y somos de la Asociación Gourmet de Jalisco. ¿Cómo estás, Marujita? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Qué contentísima de estar contigo haciendo esta delicia. Gracias. ¿Qué vamos a preparar hoy? Mira, hoy los vamos a dedicar al estado de Oaxaca. Oaxaca. Oaxaca es que es uno de los estados que su comida está considerada dentro de las tres primeras comidas de México. Y tiene unas tradiciones maravillosas. Primorosas. Y además sus ingredientes son increíbles porque tiene ingredientes de la costa, tiene unos ingredientes del centro, tiene otros de montaña, tiene de diferentes. Entonces la verdad es que tiene una gama tremenda de ingredientes. Ay, todos se pueden utilizar. Claro. La verdad es que quien va a Oaxaca y no prueba sus delicias no fue a Oaxaca. Claro. ¿Verdad? Y sí, es una cocina muy característica, muy rica. Y la verdad es que, bueno, pues vamos a empezar con este estado de Oaxaca para continuar con nuestra tradición visitando los estados más emblemáticos de la República Mexicana. Uh-huh. Vamos a hacer unos tamales oaxaqueños, Marujita. Muy ricos. Muy sencillos de hacer. La gente como que tiene miedo de hacer tamales. Y la verdad es que es súper sencillo. Y la puedes hacer en varios episodios. Porque miren, vamos a empezar mostrándoles los ingredientes que vamos a utilizar. Vamos a hacer un relleno de mole. Sí. Claro, oaxaqueño, pues mole oaxaqueño. Este relleno tiene nuestro mole, que es el invitado de honor. Tiene pollo, plátano macho, jitomate y cebolla. Y todo esto lo vamos a freír en un poquitín de manteca y darle esa consistencia espesita. Tenemos un poco de fondo de pollo que se puede poner en caso de ser necesario. Este es nuestro relleno. Y para hacer los tamales tenemos masa normal, tenemos manteca aquí adentro, están nuestras hojas de vástago, hojas de plátano, que ahorita les vamos a enseñar cómo las hicimos. Y vamos a utilizar un poquito de sal, un poquito de polvo de hornear y bueno, nuestro caldito de pollo o nuestro fondo de pollo para poder suavizar nuestra masa. Vamos a iniciar haciendo nuestro relleno, ¿les parece? ¿Nos vamos a la estufa? Bien, pues aquí tenemos la manteca, la estamos derritiendo. Sí tenemos que permitir que se caliente bien, que se derrita bien, para que no esté cruda. Luego, en cuanto se derrita, agregamos la cebolla. Todo esto es un proceso. Recuerden que todos nuestros guisos tienen sus momentos. No es conveniente agregar todo de un jalón, porque bueno, hay cosas que tienen un término de cocción diferente al otro. Por eso, bien. Listo, agregamos cebolla. La cebolla está fileteada ligeramente y la vamos a acitronar. Mientras tanto, ya atrás está la vaporera ya preparándose para recibir los tamales. Exactamente. Ya tiene que estar ahí preparándose. Ustedes tengan la vaporera según el tamaño. ¿Ya está? De los tamales que vayan a hacer. Esto es muy importante. Tiene agua abajo. Insertamos la canastilla y bueno, pues en este momento la tenemos tapada para que hierva. Esto nos va a abreviar el tiempo de cocción de los tamales. ¿Por también qué? Quiero aprovechar que estamos aquí en la estufa esperando que se acitrone nuestra cebolla. ¿Qué te parece si les mostramos cómo se hace la hoja? Hacemos la hoja. Compramos la hoja larga de vástago. Sí. Y lo que hacemos es limpiarla perfectamente. Lavarla. Yo primero la corté, más o menos pensando en que mi tamal va a estar en el centro. Pero para yo poder doblar y que no se quiebre, tengo que suavizar las hojas. Entonces las voy a poner directamente al fuego. Y vas a ver cómo va a ir cambiando el color. El color. Uh-huh. Va a ir cambiando el color, se va poniendo y se va haciendo suave. Se va suavizando, miren. De esta manera se hace flexible y ya no se nos quiebra a la hora de doblarla. Nada más mucho cuidado, no se les vaya a quemar, ¿eh? Sí, exactamente. Es como un lado sí. Y el otro, rapidito. Es muy rápido el momento en que la hoja se vuelve totalmente flexible. Pues tenemos listas nuestras hojas. Y también ya estamos con la cebollita casi lista.
Recuerden, okay. Voy a agregar los plátanos, sí, para que se vayan friendo. El corte de los plátanos, a mí me gusta ponerlos en tiras, porque así lo pongo al centro de mi tamal y lo frío. También sin que se vayan a quemar, ¿eh? Nomás fritos. Frititos. Está frito nuestro plátano, nuestra cebolla citronada. Agregamos este jitomate. Este jitomate le quité las semillas y está ligeramente troceado. Y después vamos a agregar el mole, el pollo, y le vamos a rectificar un poquito el sazón. A mí siempre me gusta agregar un poquito de sal porque la sal resalta los sabores. El mole. Agregamos el mole. Nuestro mole es en pasta. Les recomiendo que usen en pasta porque nuestro relleno tiene que estar ligeramente espeso. Ahí está nuestro plátano, jitomate, cebollita, y dejamos que suelte el hervor nuestro mole y agregamos el pollo y un poquitín de sal. Bien, agregamos pollo. Si se fijan, no está totalmente deshebrado. ¿Por qué? Porque se nos pierde dentro del tamal. Vamos a darle su deshebrado, que podamos sentirlo a la hora que lo comemos. No se trata de batir, porque si no, pues el plátano se nos desbarata y entonces ya no lo sentimos. Aquí está listo nuestro relleno. En cuanto se empiece a hervir, estamos listos. Bueno, pues ahora tengo otra compañera con nosotros, ella es Ethel, y nos va a ayudar al armado de los tamales. La verdad es que se presta mucho a la convivencia, ¿verdad, Ethel? Sí, Marlon, definitivamente. Armamos una hace una cosa, otra hace otra cosa, y después los comemos. Y luego los compartimos. Algo de lo más bonito que a mí se me hace al preparar comida, alimentos, es que estemos en compañía. Claro, claro. Para preparar y para comer. Y para comer. Muy rico, claro. Bueno, pues vamos a empezar haciendo la masa del tamal, ¿ok? Vamos a empezar a batir. Vamos a agregar un poquito de fondo de pollo, sal y polvo de hornear. Este, fíjate que es muy importante porque hace que nuestro tamal no quede tan reseco y tan pegado. Quede vaporoso. Quede vaporoso, exactamente. Entonces, si quieres, Ethel, vamos a empezar. Estamos batiendo la manteca. La manteca es de un color beigecito, amarillito, pero conforme la batimos, cambia de color. Se empieza a poner un poquito más blanca. ¿Y qué creen? Hace unos pequeños ojitos, así le llamamos, pero son como burbujas de aire, y eso indica que nuestra manteca está lista para la masa. Bueno, amigos, ¿vieron cómo batió Ethel de maravilloso? Miren qué masa más linda. Pues, ¿qué creen? No creo nada hasta que no haga yo una prueba. Esta prueba no falla con cualquier tamal que hagan. Vamos a tomar un vasito transparente con agua y vamos a agregar una nadita de la masa de nuestros tamales. Si flota, nuestra masa está lista. ¿Y qué creen? Está flotando. Miren qué linda nos quedó. Bueno, tenemos aquí nuestras hojas. Es muy importante, las hojas siempre tienen un derecho y un revés. El derecho es la parte que es opaca, más bien es la parte donde vamos a rellenar, es la parte opaca. Y de este lado, ¿se fijan qué bonito está? Es la parte de afuera. La nervadura está por dentro y es donde vamos a armar nuestro tamal. Bien, vamos a iniciar con el armado, Ethel. Sí. Mira, al centro y hacia abajo un poco, porque como vamos a doblar, el chiste es que nos quede centradito. Ponemos masa y luego ponemos un poco de relleno, también tratando de que se cubra, y lo doblamos. Ya están nuestras masas asadas, nuestras hojas asadas, perdón. Doblamos hacia acá y hacia acá. Mira, a mí me gustan chiquitos porque así me como muchos. Lo tenemos listo. Hacemos otro. Ok, al centro de la hoja. Tenemos que checar que nuestras hojas no estén quebradas. De todas maneras, se pueden parchar. Tomamos dos quebradas, partimos y volvemos a cerrar. Mira, esta, por ejemplo, tiene ahí un cortecito.
ahorita vas a ver lo que vamos a hacer con una que esté rotita. A ver, esta puede ser. Quitamos un pedazo y entonces hacemos esto. Y quedó perfecto. Y quedó perfecto nuestro tamal. Es muy importante que tengamos todos los tamales listos, ya armados, para meterlos en la vaporera, porque si no, algunos estarán haciéndose antes que los otros y pues mejor vamos poco a poco y todos juntos. Más o menos el tiempo de cocción es de una hora. Los tamales es muy importante cuando salen de la vaporera, es apagar la vaporera y dejar reposar un rato. ¿Cómo sabemos que ya está listo nuestro tamal? Simplemente se va a despegar de la hoja. Listo. Pues miren, aquí tenemos nuestros tamalitos armados y la vaporera lista para que los tamales entren. Los vamos a poner paraditos y un tamal detiene al otro. Es la mejor manera para que se puedan formar y no se nos desbaraten. Y además, la cocción es pareja. Me voy primero a los bordes de la vaporera y luego le doy la vuelta. Tratamos de darle el mismo tamaño a todos los tamalitos para que su cocción sea al mismo tiempo. Bien, tenemos la vaporera, aquí tenemos el agua lista. Y le vamos a dar una hora de cocción a nuestros tamales. Bueno, pues aquí tenemos ya nuestros tamales. Ya pasó una hora de cocción, están perfectos. Y para eso se los voy a mostrar. Aquí está el tamal. Lo vamos a poner en un plato y lo vamos a destapar con mucho cuidado de la hoja para revisar que esté despegado. Y miren, miren qué maravilla. Miren esto. ¿Qué tal nos quedó? Maravilloso, ¿no? Pues ya nada más nos falta presentarlo, unos ricos frijolitos de la olla o refritos, frijol negro, que es el frijol típico del centro de la República hacia el sur. Y disfrutamos estos deliciosos tamales oaxaqueños. Yo les recomiendo una cosa. Cuando ustedes sirvan un tamal, sírvanlo con todo y hoja. ¿Por qué? Al nosotros abrir el tamal, todos los sabores y olores llegan a nuestros sentidos. Entonces abrimos y en ese momento es cuando empezamos a percibir lo que está en el plato. Yo les recomiendo que así lo sirvan. Hay gente que le gusta quitarle la hoja desde antes de comerla. Yo les recomiendo comerlo sobre la hoja para que de verdad disfruten esos sabores. Muchísimas gracias. No se les olvide suscribirse a nuestro canal, darle like. Y le quiero mandar un saludo muy cariñoso a todas mis compañeras de la Asociación Gourmet de Jalisco. Y pues seguimos con ustedes. Acuérdense que podemos contestar preguntas. También recibimos muchas sugerencias. Y estamos para ustedes semana tras semana. Todos los viernes tenemos un video para ustedes. Ya tenemos muchísimos seguidores. Muchísimas gracias. Así seguiremos.